estamos unidos. Para levantar la moral. Hace siglos, el guerrero Tadayori salvó la bahía Azamo de los piratas. Mi señor, acompañadme. Tenéis una interesante historia que narrar. Me sorprende encontraros en Azamo. Vamos donde somos menester, señor Sakai. Mi relato también va dedicado a vos. Siglos ha... Tadayori Nagao fue el arquero más insigne de nuestra isla. Célebre por su sabiduría e infalible puntería. El Kami Hachiman quedó tan impresionado que le otorgó al arquero su armadura, de ligereza y robustez inigualables. Fueron días en los que inicuos piratas asaltaron la costa y amenazaron con aniquilar la ciudad de Bahía Azamo. Los lugareños huyeron, mas Tadayori se enfrentó solo a ellos, portando su mítica armadura. Conforme atacaban el poblado, las flechas de Tadayori iban atravesándolos. Pocos sobrevivieron. Ninguno, empero, perforó su armadura. Años después, Tadayori murió en su casa, en paz. Mas la armadura desapareció sin motivo aparente. Hay quien dice que sus descendientes siguen custodiándola, a la espera del nuevo defensor de Tsushima. Los escasos textos que quedan sobre Tadayori hablan de una corona violeta, un lugar en el norte de Azamo, con crisantemos violetas, donde Tadayori meditaba a menudo. Solo quiero expulsar a los mongoles de nuestra tierra. La armadura podría servirme, si es tan buena como aseveráis. Es una armadura sin parangón, mi señor. Y creo que aún sigue por ahí. Buscad la corona violeta. Crisantemos violetas. El músico que me contó la leyenda de Tadayori los mencionó. ¿Me conducirá a la corona violeta?
La corona violeta, la armadura de Tadayori podría estar aquí. Incienso, recién quemado. Hay algo dentro de ese contenedor. Un mapa del reposo de Tadayori. Más crisantemos violetas. El reposo de Tadayori estará cerca. Los riscos son demasiado escarpados. Debe de haber otro modo de entrar. Encontraron este lugar. Un mapa como el de la corona violeta. El reposo de Tadayori. ¿De quiénes son estas tumbas? El río del tiempo frena. Tadayori y su reposo halla. Una flecha a muchos atraviesa. El emblema del clan Nagao. El clan de Tadayori. Más incienso de la corona violeta. Se usó hace poco. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Largo de aquí! Vengo en son de paz. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. Además de ladrón mentiroso. ¡Defiéndete!
No quiero daros muerte. ¡Parad! ¿Cómo osas invadir el terreno sagrado de Tadayori? ¡Mancillas el legado de Tadayori, ladrón! Luchemos contra los mongoles, no entre nosotros. ¡No eres más que un sucio carroñero! Sabes manejarte con esa espada robada. Espere, mi señor. Me llamo Kaede, última de la dinastía Tadayori. Oí que los samuráis murieron. Asumí que erais un ladrón. No soy un ladrón. Busco la armadura de vuestro ancestro. Y merecéis llevarla, señor Sakai. Pero la armadura se perdió. ¿Y no hay forma de hallarla? Hay una línea en un viejo pergamino. Tadayori vela por Bahía Zamo por toda la eternidad. Sospecho que es una pista sobre dónde la ocultó. La armadura de Tadayori le dio gran velocidad y letal precisión. Defended a los inocentes, como él defendió Bahía Zamo. Vigila Bahía Zamo desde arriba. Podrían ser los acantilados. Komatsu, Yuna y Taka estarán ahí. ¡Nobu! No, no tenemos. Mi señor, ¿cómo nos encontrasteis? Una descendiente de Tadayori me envió aquí. ¿Qué os ha pasado? Un espía mongol encontró un vetusto pergamino del primogénito de Tadayori. Me obligaron a descifrarlo y hasta aquí nos trajo. Así que tienen la armadura. No, los engañé con la esperanza de que nos alcanzarais. Corristeis un gran riesgo. Más valió la pena.
La armadura se oculta bajo este monumento. Reclamadla para vos, mi señor. Un monumento a Tadayori. Es la armadura. Su factura es exquisita. Quedaos atrás. No dejaré que los mongoles se os acerquen. ¿Vienen más? ¿Estáis bien? Sí, mi señor. ¡Dosho! 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 Fue como ver al mismísimo Tadayori. La armadura es ideal para un arquero. Mi relato caló en el público adecuado. Llegó el momento de seguir mi camino, mi señor.